¿Qué tal, amigos míos? ¿Cómo están? El día de ayer en la noche nos atacó lo que es los huaicos, nos atacó lo que era la lluvia torrenciales. Eso es lo que quedó de los paneles. Toda nuestra plantación se llenó y se inundó con arena, lodo, piedras. Acá también, de altura de los paneles. Pero gracias a Dios no ha sido arrastrado, no ha sido llevado. Igual, de la misma forma, nuestras plantaciones, todo ha sido enterrada. Entonces, amigos míos, queda más que no solamente nosotros que estamos aquí en Valle del Progreso, en el centro poblado Valle del Progreso, Ancash, Pampalta de Vinzos, y sino a mucha gente, cuál este fenómeno nos está atacando, nos está haciendo parecer, y que tomemos nuestras precauciones, que sigamos adelante, que pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. Hasta nuevo aviso, acá por acá se venía el corte, ¿eh? Hacerlo. Hacerla sacar ahora el tubo. Así sea, tumbado.
Ahí la bomba sí le entraba agua. Sí. Y todo el moñadito, sí, se le metió agua. Y todavía la jalaba el cable, no te destapaba. Eso lo, sí, eso lo he traído. ¿Ah? ¿Dónde? Ah, sí. Abajo, sí. Estamos en nuestra casita de bombeo y como podemos ver, acá también nos ha afectado el huaico. Es lo que toda esa parte se ha venido del huaico y nos ha afectado, ha llenado aquí. Esta es nuestra casita de bombeo. Y ha afectado todo eso de acá, no sé, nos ha llenado de la arena. Acá teníamos nuestro tablero, nuestro variador de frecuencia de los paneles solares, nuestra electrobomba, nuestro motor estacionario. Y eso ha sido un piso de losa. La cual asentó todo lo que ha venido, todo el agua, todo el arenal, ha venido por aquí, ha entrado por la puerta y ha llenado todo esto. Entonces estamos ahora desmontando, destapando toda la arena y tenemos que revisar de nuestro motor eléctrico porque el agua ha llegado hasta el nivel, ha quedado enterrado. Por aquí es la salida de la bomba, también ha entrado por ahí y lo bueno es que ha desfogado por acá, por donde es la entrada de succión de la bomba. Y acá también tenemos una bomba de eje libre, la cual trabajaba con este motor estacionario. Y pues, como vemos, está muerta y enterrada. Entonces, esto se está haciendo trabajos de limpieza, se está haciendo trabajos para poder recuperar, ver si esa bomba le ha entrado agua, no le ha entrado agua, hacerle su mantenimiento. Igual de misma forma a nuestro motor estacionario. Y menos mal que nuestro tablero como ha estado en el alto. Sí, no ha tocado nada. Pero antes de dar arranque a esta bomba, por eso tenemos que verlo cómo está, para no causar ningún problema en nuestro variador de frecuencia. Entonces, amigo mío, son una de las cuantas cosas que está sucediendo, que estamos nuevamente recuperando. Y también, como cada uno de ustedes, también imagino que están nuevamente recuperando sus cosas, recuperando todos sus terrenos, sus sembríos. También vamos a ver en la parte de arriba de nuestra chacra lo que ha pasado. Amigo mío, lo único que nos queda es seguir adelante y darle buena cara, darle buen ánimo a lo que nos ha pasado. Tampoco no podemos esperar mucho del gobierno, como bien ustedes saben cómo está la situación. Y caballero, amigos míos, caballero, ser parte de la resiliencia,
Y adelante, sigamos adelante. De repente a otras personas les ha atacado más, ha habido huaicos, ha habido desbordes de ríos, ha habido... Aquí tenemos problemas en el canal, se ha llenado de arena todo, en el canal de Chinecas, en el canal de Uchín. Y esperemos que se actúe pronto, que se haga la limpieza, que... Porque ustedes saben, sin agua no hacemos nada. Y aquí lo que nos importa es el agua y que podamos nuevamente volver a empezar, amigos míos. Así que fuerzas y adelante.